Muy buenas noches, sean bienvenidos a Hora 13 Noticias en la edición digital. Ya es viernes, quédese con nosotros en los siguientes minutos para conocer algunas actividades, algunos hechos que acontecen no solamente aquí en Zacapoaxtla, sino en la región. Así que queda abierto este espacio para que usted también nos dé a conocer sus comentarios. Aquí los puede dejar, nosotros estaremos dando lectura, pero además también lo puede hacer a través de nuestra línea telefónica 231-129-3100. Ahí nos puede dejar mensajes de texto, WhatsApp, lo que usted elija, y ahí por supuesto estaremos pues comentando también algunas situaciones que sean de su interés. Hoy vamos a iniciar con estas imágenes que incluso invadieron las redes sociales de esta región, ya que por parte de Suma se realizó un traslado bien importante. Vamos a ver estas imágenes del momento en el que trasladan a un menor de 15 años, un menor de 15 años con síndrome HELLP, luego de haber sido intervenida con una cesárea, esto en el Hospital General de Tlatlauquitepec. El traslado fue del hospital de Tlatlauquitepec al Hospital de la Mujer en Puebla Capital, donde será atendida por especialistas. Si es que usted se pregunta de qué se trata este síndrome, bueno, es considerada una variante de preeclampsia. Esta persona o esta menor llegó directamente al Hospital de Tlatlauquitepec para ser atendida y bueno, ahí, pues lamentablemente ante la situación que se veía por cuestiones de salud, deciden trasladarla directamente al Hospital de la Mujer en Puebla. Estas son las imágenes, como le comento, en donde pues se realiza este traslado. Aplaudible el trabajo, por supuesto, de Suma, en donde de la manera pues más rápida y bajo las medidas correspondientes, después de llevarla en la ambulancia al lugar adecuado para trasladarlo, pues se hace de manera inmediata a través de este helicóptero para poder salvarle la vida. Ahí tienen ustedes este trabajo que se desarrolla por parte del Hospital General de Tlatlauquitepec, los médicos capacitados, por supuesto, para poder poner las condiciones necesarias para que esta paciente, esta menor de 15 años, pudiera salvar su vida y, por supuesto, la de su pequeño. Estaremos al pendiente de los resultados que se generen en torno a este caso, saber, por supuesto, en qué condiciones se encuentra esta menor y así, pues, darle a conocer más adelante el resultado de este trabajo de los médicos, tanto del hospital como de los integrantes de Suma que hacen este traslado. Y bueno, iniciando con la información que preparamos para ustedes, quiero comentarles que por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla hay buenas noticias. Primero que nada, pues dan a conocer que este lunes ya reiniciaron actividades, nuevamente lo están haciendo en línea. Los jóvenes deben ingresar, se les indica a cada uno de estos dependiendo la licenciatura o el área que cursan para que puedan ingresar a sus clases. Lo están haciendo constantemente. Recordemos que desde el inicio de la pandemia se empezó a hacer este cambio para que ellos pudieran tomar sus clases de esta manera. Y bueno, en ocasiones están siendo conscientes también de la situación que se vive en algunos puntos de donde son originarios los estudiantes. Sabemos que no hay buena conectividad, que a lo mejor no cuentan con internet o no tienen las condiciones económicas para contar con estas herramientas y están pues también apoyando a estos jóvenes que lo requieran para recibir sus clases. Están regresando y nos platica Juan Rodolfo Pérez Robledo, quien es el responsable de Contaduría Pública de la UAB en el Complejo Universitario Nororiental, cómo están trabajando en el caso de Zacapoaxtla. De manera presencial, pues ninguna actividad, ¿no? Todo se ha hecho desde prácticamente desde que nos mandaron a nuestras casas, desde marzo del año pasado, se ha estado trabajando en línea. Se concluyó el periodo de primavera 2020 en línea. Regresamos a clases en otoño del año pasado, en agosto a diciembre, en línea. Y ahora continuamos en línea. Ahora, las recomendaciones es que sigamos trabajando en línea, pero siendo flexibles porque sabemos perfectamente las condiciones en cuestión de la conectividad, ya sea que sea nula por algunos instantes o algunas horas, o simplemente tengan la conectividad, pero es deficiente, ¿no? De acuerdo a las instrucciones de la Casa Máxima de Estudios,
pues nos pidieron que seamos flexibles en cuanto a que diversos alumnos de distintas zonas al interior del estado pues no cuentan con la infraestructura para hacer frente a esta modalidad que para muchos pues fue nueva, ¿no? Y que tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad y tanto de esta parte de los docentes como de los alumnos. Entonces la indicación es que seamos flexibles, ¿no? Aseguran que hasta mayo estarán trabajando de esta manera. Esto dependerá, por supuesto, de las indicaciones que se brinden por parte del gobierno del estado y ellos estarán acoplando, obviamente, bajo las condiciones de seguridad para los alumnos. Es decir, llevar el gel antibacterial, el uso de cubrebocas, si es que en algún momento se convirtieran las clases mixtas, es decir, algunos en línea, algunos asistieran, como se ha mencionado por parte de la Secretaría de Educación Pública. Así que pide estar al pendiente, por supuesto, del llamado que les hagan a través de redes sociales oficiales de la UAP para que ellos puedan incorporarse. Mientras hace el llamado, también el responsable de la UAP en el área de contaduría, estar al pendiente de esta convocatoria que lanzan para nuevos ingresos. Decirle a tu auditorio que estén pendientes de la convocatoria para este nuevo proceso de admisión 2021, que como recordarán, el año pasado se publicó en el mes de marzo. Los tiempos se pasan rapidísimo y estar pendientes porque ahora pues, no podemos hacer difusión de manera presencial. Ahora buscaremos las estrategias para llevar a cabo y para acercarnos a través de esta difusión a las diversas instituciones educativas de nivel el medio superior que existen por la región, ¿no? Hay que estar pendientes y con mucho gusto yo te mantendré informado, si me lo permites. Y sí, si claro. Me permites acercarme a través de tu medio con la sociedad de por allá de Zacapoaxtla y en general de los municipios de la zona de la Sierra Norte Oriental para poder dar esa información al respecto. Y es aquí donde vienen las buenas noticias, ya que en este primer proceso que se estará dando a conocer, que es recientemente concluyó por parte de la UAP, hay algunos lugares que están disponibles. Después de presentar su examen, que es un requisito básico, bueno, hay algunos lugares, recordarán este famoso corrimiento que se hace en algunas licenciaturas, entonces lo estarán dando a conocer a través de redes sociales, que son directamente de la UAP, para que ahí usted busque. Si presentó examen para alguna de estas licenciaturas, recordar también que en algunas carreras no se presentó examen, dependiendo también qué tan solicitadas eran o no, y en algunas, bueno, se tuvo el pase directo, pero para aquellas que presentaron examen, bueno, están disponibles algunos lugares. Le invito a que busque la página de la UAP y ahí pueda conocer a detalle, pues, quiénes podrán integrarse ya y ser parte de Lobos UAP. Esta es la información que tenemos por parte de esta institución educativa. Y también a lo largo de la semana platicábamos que han iniciado los pagos de algunos apoyos federales que llegan aquí al municipio de Zacapoaxtla. Bueno, el gobierno federal ha destinado ya el recurso para este municipio y el personal de la está atendiendo ya a los interesados, obviamente bajo la normatividad de salud, siempre cumpliendo con los protocolos que se requieren. Estarán pagando 25 personas por día, obviamente dependiendo también del tipo de becas, del tipo de apoyos que se esté entregando, y solamente debe acudir la persona interesada, a menos que por enfermedad, en el caso de los adultos mayores, requieran ir pues el representante de estas personas y ellos realizar el cobro correspondiente en este sitio. Mencionan, es indispensable que al llegar a ese sitio, bueno, se acoplen a las medidas que les estarán indicando al llegar a ese lugar. En primera instancia, se están pagando de 25 a 30 personas por día para no
para que no exista esta aglomeración, y obviamente se les está pidiendo que venga exclusivamente la persona beneficiada para que no exista ese tipo de aglomeración aquí en este edificio, porque como tú lo mencionas, en etapas anteriores ha venido Protección Civil a querer cancelar el pago. Entonces, sí les pedimos a todos los beneficiarios que vengan personalmente ellos, salvo que tengan alguna situación diferente por enfermedad, entonces sí, su representante con su respectiva documentación que le De acuerdo a las políticas de esta empresa de telégrafos, es responsabilidad tanto de los que acuden como por parte de ellos ofrecer las condiciones necesarias para que puedan realizar los trámites correspondientes sin el riesgo de contagiarse de COVID-19. Es por ello que están implementando estas medidas y, por supuesto, la sana distancia en ese sitio. Recuerdan que los adultos mayores solamente estarán pagando de 40 a 50 personas diarias para evitar aglomeraciones, y de otros programas solamente 25 por día. El área de telégrafos continuará prestando el servicio de manera normal. Ya iniciaron con estos pagos de discapacitados, hoy estarían culminando y el martes van a iniciar con el pago a adultos mayores. Así que si usted realiza el cobro de esta manera, acérquese, ya que lo estarán realizando a partir del próximo martes. Empezamos el día de ayer con los pagos de personas con discapacidad o personas con capacidades diferentes. Pensamos terminar esta semana, son aproximadamente unos 75-80 personas o beneficiados, y el martes ya empezamos con lo que es pago de adultos mayores. Son los dos pagos más recientes que tenemos en puerta, algunos pagos de becas de Benito Juárez también, pero aquí casi no tenemos ese tipo de pagos, son esporádicos o que vienen de otras comunidades o de otros municipios. El servicio que está prestando Telégrafo será intercalado, es decir, no detendrán las actividades normales que estos vienen realizando, y al mismo tiempo, con apoyo de algunos integrantes del bienestar, estarán realizando los pagos de estos apoyos federales que llegan para la población. Así que la invitación es acudir, respetar por supuesto las indicaciones, y lo más pronto posible pues serán fluidos, será intercalado, como le comento, para que se atienda a todas las personas que llegan a ese sitio. Y nos vamos a otro tema que es de salud. Quiero mencionarle que, bueno, es sabido por mucha gente que la falta de aire es pues uno de los síntomas de coronavirus. Es por ello que debemos estar al pendiente de que pues algunas personas cercanas a nosotros no tengan esta deficiencia al respirar, y aunque es fácil de detectar en algunas ocasiones, pasa desapercibido porque es mínimo el problema que se tiene en cuanto a su salud. Por ello, autoridades del CESA piden el uso del oxímetro o pulsímetro, también así mencionan que lo denominan, con la intención de que en casa podamos estar continuamente verificando el nivel de oxígeno que tenemos en la sangre. ¿Cómo funciona? Bueno, es un pequeño aparatito que ya veíamos en pantalla, que se coloca en el dedo para que ahí se pueda medir justamente las pulsaciones que tenemos y también el nivel de oxigenación. Es importante que este aparatito, si es que lo podemos tener en casa, sobre todo si conocemos a alguna persona que tenga pues dificultad para respirar, si notamos también que a lo mejor pudiera tener alguna enfermedad que causara esta situación, pues estar constantemente verificando el estado en el que se encuentra. Vamos a escuchar las palabras de Blanca Solís García, ella es responsable del CESA aquí en Zacapoaxtla. Si nosotros no tenemos los 90, y si tenemos menos de 90, mira, ahí está 95, está diciéndonos que tenemos una alteración. Este no solo es para los pacientes COVID,
Porque se dio a conocer con los pacientes que por el COVID, pero en realidad este aparato se utiliza para aquellos pacientes que tienen problemas de EPOC, un problema de bronquitis crónica, un problema cardíaco. Entonces nosotros les decimos que compren este aparatito porque nos va a estar dando las formas correctas cuando tenga que recurrir al médico. Todos los pacientes que tienen un corazón artificial o que tienen válvulas cardíacas también, aquellos que están en un tratamiento de enfermedades pulmonares, también lo necesitan utilizar. Es más, en pediatría se dice que los niños con asma también se les tiene que comprar el oxímetro y mantener la calidad del aparato, es decir, no dejarlo en la luz solar, no dejarlo en la humedad, mantener las pilas limpias, que no se vayan a oxidar, que no se eche a perder el material que tiene por dentro. Pero en términos prácticos, clínicos, médicos, nos dice que nos sirve como una referencia muy básica para alguna enfermedad que esté padeciendo la persona. De esta manera es como se puede medir la oxigenación de la sangre a través de una luz que pues puede medir la cantidad de glóbulos rojos en nuestro organismo, y con esto también podemos incluso evitar desmayos. Si es que alguna persona se desmaya constantemente, puede hacer uso del oxímetro. Y lo que nos deja en claro el personal médico es que la falta de oxigenación no es únicamente uno de los síntomas de COVID-19. Puede ser de múltiples enfermedades, pero pues daba a conocer esto porque en ocasiones también psicológicamente nos podemos ver afectados, y si estamos constantemente midiendo y existiera alguna falla en el oxímetro, a lo mejor empezamos ya a sentir otros síntomas que, bueno, no corresponden a coronavirus, pero empezamos a creer que ya estamos contagiados. Simplemente debemos seguir las indicaciones correctas. Por ejemplo, si es que usted tiene las uñas pintadas, no le funcionará el oxímetro. Si es que no lo coloca de una manera adecuada, también podría dar a lo mejor unas cifras erróneas de lo que realmente es en su organismo o se está viviendo en su organismo, y por ello pide pues usarlo de la mejor manera o constantemente checar la oxigenación en caso de que marcara error o marcara algunas cifras abajo de 90. Ya 89 podría usted empezar a preocuparse. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el oxímetro solo es un auxiliar, no nos va a dar la detección COVID, no es prueba COVID, y eso que quede muy claro. Esto solo es una forma de detectar un problema pulmonar y un problema circulatorio. Si esto está alterado, tenemos que acudir al médico y él tendrá que determinar y dar la última palabra. Pero en la actualidad es una herramienta básica para no llegar tardío a los hospitales y saturarlos. Hay pacientes que se pueden estar tratando en forma clínica, no digo ambulatoria, pero sí fuera del hospital, cuando no tienen complicaciones, y este aparato sirve para salvar su vida. Igual, si requiere de saturación de oxígeno, es el momento en que ya estamos observando que empieza de 89 para abajo, requiere oxigenación y requiere consulta médica. Los precios se han elevado del oxímetro, así que también busque los lugares que pues pueda favorecer a su economía y tenerlo en casa. Le mencionaba, si es que tuviera algunos otros síntomas, es indispensable también que a través del oxímetro pues esté alerta de la oxigenación, y en caso de que esté baja, pues acudir lo más pronto al médico. Gracias por sus comentarios, nos comentan Mitzi Dayana, a quien enviamos un saludo. La doctora Blanquita, muy buena doctora, bueno, ahí está, siempre dando las mejores recomendaciones a la población para que usted esté al cuidado de su salud. Y ya que estamos hablando de estos temas,
más, quiero comentarle que también algunos laboratorios están llevando a cabo estos protocolos de sanidad antes de que la población ingrese a solicitar algunos servicios. Es importante que lo realicen de esta manera porque pues normalmente ya los pobladores estamos a lo mejor con este miedo de ingresar a los hospitales. Y es el mismo caso también de quienes acuden a los laboratorios a realizar algún estudio. Los contagios están al día y bueno, suelen creer que no cuentan con las condiciones necesarias para realizarse los estudios correspondientes y quiero comentar que están obligados también estas áreas a realizar los protocolos correspondientes, como es el uso de gel antibacterial, también la sanitización de estas áreas en donde llegan los pacientes a solicitar servicios. Cada vez que sale nuestro paciente, por ejemplo, nosotros sanitizamos nuestra toma de muestra. Usamos guantes por cada paciente también, que es importante, y obviamente los gogles, el cubrebocas y las caretas que también utilizamos. En este tiempo de pandemia se han visto sus servicios a la baja, a la alza, hay algunos que han incrementado, otros que han bajado. ¿Cómo se ha manifestado el comportamiento de los servicios solicitados? Pues mire, yo creo que el área de la salud, pues ahora sí, yo creo que ha subido un poquito, porque pues yo creo que a la mayoría de la gente le da miedo ir a instituciones públicas, ¿no? Entonces yo creo que prefieren los servicios de privado. Pues privados, y siento que sí ha habido un poquito de incremento. En esta temporada de pandemia se han incrementado los servicios, sobre todo en laboratorios particulares. Le comentaba, el miedo de llegar a algunos hospitales, pues ha hecho que acudan directamente a estos servicios que se tienen de manera privada. Los costos, afortunadamente, o al menos en algunos laboratorios, se han mantenido, no ha habido incrementos, y ofrecen en ocasiones también pues esta forma de pago también que sea pues que pueda alcanzarle a toda la población. Están manejando algunos paquetes, algunos descuentos para que puedan acudir. Ya en algún momento le comentábamos, importante que cheque sus niveles de azúcar, de sus triglicéridos, porque también estas personas que padecen estas enfermedades crónico-degenerativas suelen ser propensas a obtener COVID-19, y la recomendación de los médicos es que constantemente o cada determinado tiempo usted acuda al laboratorio de su preferencia y ahí se verifique constantemente pues estos padecimientos para que lleve un control constante, no esté en riesgo de contraer COVID-19 y por supuesto pues hacen el llamado a que lo hagan en donde usted prefiera, pero que constantemente pues esté en esta revisión. Y también mencionan que ofrecen ya en algunas ocasiones servicios a domicilio con la intención de que la población no se exponga. Bueno, pues nosotros manejamos todo tipo de estudios y no es así como que tengamos un estándar de que tengamos en específico algún tipo de estudios. Son variados los que manejamos. Sí. Por ejemplo, también sabemos que ustedes han manejado algunas promociones mes con mes. En este mes en específico sabemos que está la cuesta de enero. ¿Van a manejar alguna promoción? Nosotros, desde que abrimos nuestras instalaciones, hemos manejado descuentos. Es como la ayuda al paciente. No es ahorita por... Bueno, también ahorita por la pandemia que vemos que la situación está muy difícil económicamente. Si es que usted acude a algún laboratorio, no solamente de este municipio, sino de la región, y nota que no están realizando estos protocolos de sanidad, es importante que lo dé a conocer a las autoridades correspondientes, que haga la denuncia o directamente a través de este medio, el 231-129-3100, o a través de esta página de Facebook, Radio Dúo Oficial, para que pues haga el llamado a Protección Civil, a Seguridad Pública, a las áreas correspondientes, realicen una supervisión
presión y no estén expuestos, pero además la población pues tenga al alcance estos servicios y puede estar checándose constantemente. Por cierto, ayer se comunicaron con nosotros para darnos a conocer una fiesta que se realizaba en San Carlos y lo comentaban. Nos hemos cuidado los habitantes de este lugar para que de buenas a primeras se organice una fiesta. Vayan sin cubrebocas, hay muchas personas y no queremos que esto ocurra. Pasamos directamente el reporte a Protección Civil y bueno, nos comentaban que estarían visitando este sitio para evitar que esta fiesta pues siguiera. Esperemos que hayan tenido los resultados deseados la población que confía en nosotros y ahí tienen ustedes el resultado. Y también queremos platicarle respecto a las medidas, porque ellos también están tomando medidas dentro de los protocolos de sanidad y son los integrantes del mercado 25 de abril. Platicamos con Jorge Ramos Pérez, él es el representante de los locatarios de este sitio y nos comenta que ellos también han implementado algunas bases de sanitización al ingresar a este mercado para que todos estén protegidos, ya que se les ha dado la oportunidad de abrir sus puertas, de ofrecer sus productos, obviamente bajo los niveles que se requieren de gel antibacterial, de uso de cubrebocas y con la sana distancia en los diferentes locales, y por ello pues han decidido colaborar con las autoridades, con sus familias y con sus clientes. Sí, así es, contamos con los filtros, tenemos todas las indicaciones de sanidad o sanitarias. Lo único que también le pediríamos a la gente que respetara los filtros, a la ciudadanía que entra al mercado. Todo lo que hacemos nosotros es para brindarles un mejor servicio. Claro, también don Jorge, ¿cómo ven la responsabilidad de los locatarios? Sabemos que en un principio pues costó trabajo, ¿no? El acostumbrarnos a un cubrebocas, el acostumbrarnos al uso de gel, incluso algunos hasta de los guantes, pero ahora vemos que ya se cumplen estas reglas. ¿Cómo fue ese comportamiento de todos los locatarios? Pues sí, siento que costó trabajo tanto para la ciudadanía como los locatarios. Es algo nuevo, ¿no? Para todo mundo. Pero conforme va pasando el tiempo, te tienes que aceptar que esto es una realidad, es una pandemia, que tienes que usar cubrebocas, que tienen que usar el gel, y es algo que llegó para quedarse. Y ahorita pues todos los compañeros son muy accesibles, de hecho todos están marchando bien, todos están caminando bien con el cubrebocas, con las protecciones que debemos llevar como locatarios. Es lamentable que los jóvenes no estén cooperando con estas medidas, ya que son los principales que pueden llevar el virus a sus hogares. Hemos visto casos a lo largo de estos últimos meses en donde a lo mejor ellos no resienten estos síntomas, no se torna grave a lo mejor su estado de salud, pero sí llevan el contagio a su mamá, a su papá, a sus abuelitos, aquellas personas que tengan alguna enfermedad crónico-degenerativa, que son vulnerables a sufrir COVID-19 y terminan en muertes, no solo de una persona, hablábamos del caso de hasta 16 integrantes de una familia por no colaborar. Así que jóvenes, hacemos el llamado para que, de ser ustedes los responsables de realizar las compras al interior del mercado 25 de abril aquí en Zacapoaxtla, pues entonces colaboren, reciban este gel antibacterial, lleven el cubrebocas. Pareciera repetitivo, insisto, ya desde hace algunos días, pero es necesario, por supuesto, que usted pues apoye de esta manera a sus familiares, a su propia familia. Y también lo que nos comentan es que afortunadamente pues no ha habido el cierre de algunos locales comerciales debido a la economía tan baja que han tenido, a las ventas que en ocasiones no están teniendo incluso durante días. Sí han tomado la decisión los adultos mayores de cerrar, pero no ha sido por enfermedad. De hecho, todos los que son de tercera edad sí han estado cerrando. Por lo mismo, por la situación, por cuidarse. Pero es voluntad de ellos. Ya es voluntad de ellos, exactamente. Okay. Pues al final de cuentas, don Jorge, es invitar a la ciudadanía que se cuide y que al ingresar al mercado, pues
los ayuden a ustedes a cuidarse, no respetando las medidas. Sí, le hacemos un llamado a toda la ciudadanía, a todo el que visita el mercado, que en realidad nos apoye de esa forma, que nos apoye como no siendo maleducado con los filtros, que tiene que saber que al entrar al mercado o al ingresar al mercado tiene que ponerse gel, le tienen que checar la temperatura. Es para el cuidado de él y para el cuidado de nosotros. Ese es el llamado que hacen los integrantes del mercado. Ellos, por supuesto, están en espera también de este comunicado que surja por parte del gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, para que puedan abrir ya sus puertas. Algunas otras personas que le comentaba mantienen cerrado por propia seguridad, o también si es que se tomaran algunas otras medidas aquí en el municipio de Zacapoaxtla. Así que ojalá podamos colaborar. Enhorabuena para todos aquellos que están pues buscando la chuleta diariamente al interior de este mercado. Y insistimos, estos protocolos no es a capricho de los locatarios, sino que en verdad las muertes están incrementando, no solamente en este municipio de Zacapoaxtla, sino en prácticamente toda la región. Hoy mencionaba pues ahí los responsables de seguridad que el hospital, que se ha denominado como Covitario, tiene más de 40 camas ocupadas, y esto pues ya empieza a preocupar, por supuesto, al personal médico. Ojalá que colaboremos y estaremos, por supuesto, también al pendiente, le comentaba, de los resultados que se brinden. Quiero invitarle a que, además de compartir esta transmisión a través de Facebook, de esta página Radio Duo Oficial, también nos busque en YouTube. Ahí están estos videos. Si es que se perdió alguna transmisión a lo largo de esta semana, puede buscarnos a través de YouTube, ahí estamos como Duo Multimedios, y puede checar la información que se vino generando en los últimos días. También le invito a que pues lo vea desde la comodidad de su hogar. Si es que cuenta con alguna pantalla Smart TV, bueno, puede proyectarlo directamente ahí para que en familia conozcan lo que pasa en este municipio y, por supuesto, en la región. Tenemos muchos otros pues temas que darle a conocer, así que quédese con nosotros a lo largo de la siguiente semana para conocer un poco más de este municipio, de esta localidad. Con esto me despido, le agradezco, por supuesto, que haya estado en contacto con nosotros, y le pido que esté siempre al pendiente de lo que ocurra. Las 24 horas lo estaremos informando a través de esta página con algunas publicaciones, y también en punto de la 1 de la tarde le invito a que esté al pendiente de Hora 13 Noticias a través del 98.3 de FM. Que tenga... mañana, por cierto, gracias a la producción, nos recuerda, mañana a partir de las 10 de la mañana tendremos Tendencia 24/7, lo mejor de lo que ocurrió a lo largo de esta semana, lo estaremos retomando. Hubo varios mensajes pendientes respecto a esta situación que se dio entre policías, integrantes de parquímetros y una persona discapacitada en la zona centro de este municipio, así que lo estaremos retomando. Déjenos sus puntos de vista, créame que lo consideraremos, estaremos pues siendo voz de cada uno de ellos. Ahora sí, que tenga buena noche, soy Vanessa Enríquez Sayago.